Buenas noches. ¿Cómo fue el agua? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta sesión. Solo quizás vamos a esperar tal vez un minuto, ¿verdad? Kevin, sí, bien. Hola, una duda, fíjese que estaba viendo la página, ¿verdad? Y el archivo de la clase que nos toca ahora aparece que está eliminado, no sé si nos va a mandar otro. Fíjese que yo voy a trabajar uno en la clase y quizás el que trabaje en la clase se los puedo compartir después. Ah, ocuparíamos un antiguo para practicar o algo así. Sí, correcto. Okay. Se lo voy a compartir después porque voy a tratar de hacer como el mismo modelo que aparece en el video. Ah, bueno, gracias, gracias, gracias. Sí, está bien. Bien, buenas noches y bienvenidos. Un gusto nuevamente. Vamos a desarrollar el tema correspondiente para hoy, que son los filtros. Veamos esto de filtrar los datos de una tabla o un rango. Usaremos filtros automáticos u operadores de comparación integrados como mayor que y top 10 o superiores en Excel para mostrar los datos que desea y ocultar el resto. Una vez que filtre datos en un rango de celdas o tabla, puede volver a aplicar un filtro para obtener resultados actualizados o borrar un filtro para volver a mostrar todos los datos. Use los filtros para ocultar temporalmente algunos de los datos de una tabla para poder concentrarse en aquellos que desea ver. Y nos aparece entonces cómo vamos a filtrar un rango de datos. Seleccionamos o no, nos ubicamos en una celda del rango. Nos envía para, ese es el camino, filtro datos. Y ahí está la imagen donde se encuentra el icono que lo identifica como filtro. Y pues se selecciona la flecha de encabezado de columna. Cuando se le aplica filtro a un rango de datos, aparece una pequeña flecha en el encabezado de columna. Cuando se seleccionan filtros de texto o filtros de número, depende del tipo de dato en el que estemos ubicados, así nos va a mostrar las opciones. Estas opciones son, por ejemplo, cuando tenemos datos numéricos que podemos filtrar con los datos numéricos. Cuando tenemos texto, el filtro ya cambia un poco los conceptos y son bastante intuitivos. Uno fácilmente puede pensar para qué sirve cada uno de esos filtros.
¿Se escriben también los filtros en algunas ocasiones? ¿Podríamos ajustar los filtros con las condiciones que se desean en este cuadro de diálogo? Y este, por ejemplo, es un rango de datos filtrado o una tabla con datos filtrada. Al colocar datos en una tabla, los controles de filtro se agregan automáticamente a los encabezados, que son los que están encerrados en esos cuadritos rosados. Eso nos da un indicador que esa tabla posee filtros y que nosotros podríamos aplicar filtros a un rango de datos. Pues se selecciona la flecha del encabezado de columna, la que se desea filtrar. Como si obviamente estamos hablando de filtrar, es porque no queremos ver todos los datos, sino solo queremos ver algunos datos. Entonces, desactivaremos la casilla de seleccionar todo y solo se deja activo el producto que se quiere ver en este ejemplo. Al hacer clic en aceptar, podemos notar que ese icono ya no es una flecha, sino que cambia a un icono de filtro. Cuando nos encontremos con ese icono, sabremos que hay un filtro aplicado. Veamos entonces los ejemplos para filtros. Voy a mostrarles en este momento un libro en blanco para comenzar a construir por lo menos el mismo ejemplo que aparece en el video. En el video aparece, por ejemplo, un campo de fecha. Vendedor, zona, cantidad y total. Y aquí en la fecha, en el video se nos decía que es una base de datos súper grande, ¿verdad? Que tenía más de 16,000 registros. Entonces, por ejemplo, si se quiere llevar un detalle, aquí, por ejemplo, podemos ponerle 2 de enero del 2023. Y esa fecha la podríamos reproducir y colocar el vendedor. Por ejemplo, aquí sería, según el ejemplo que se nos mostraba, vendedor 1, y este puede ir con... Y aquí la zona dice que son Oriente, Occidente, Centro. Aquí en cantidad y total, quizás lo que voy a hacer es generar números aleatorios, pero quizás voy a poner, por ejemplo, 3 de enero, y igual la voy a copiar así varias veces. Y vamos a ver, aquí tenemos, vamos a ponerle aquí. Y vamos a repetir esto. Vamos a repetir, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y aquí le podemos poner 4 de enero. Bueno, ahí como arrastrar, las fechas se cambiaron, pero no importa. Estamos haciendo nomás un ejemplo. Y esto pues puedo replicarlo para las otras celdas. Voy a ponerle aquí 15 de enero de 2023.
Voy a hacer unas copias y digamos, voy a dejarlo. No importa si se cambia. Digamos que ahí están nuestros datos. Para no tener que ir como escribiendo números así a lo aleatorio, voy a generar números aleatorios con la función aleatorio.entre y voy a decirle que ahí en cantidad esos números me los muestre entre el número 10 y el número 99, por ejemplo. Y que en total me vaya colocando números, voy a usar la función aleatorio.entre cuando quiero trabajar con números nomás para hacer ejemplos. Digamos que esos números vayan desde 100 hasta 999. Entonces, como ya tengo aquí números aleatorios, voy a arrastrar para que me genere números aleatorios para hacer el ejemplo. Voy a centrar estos números y para que esos números ya no se estén moviendo, los voy a copiar y allí mismo voy a hacer clic derecho y voy a pegar valores para que esos números ya queden fijos y no se estén moviendo. Porque la función aleatorio, pues, me lo va a seguir moviendo si yo no la quito. Entonces, digamos, ahí ya tenemos unos datos de ejemplo que nos muestra fechas, vendedores, zonas, cantidad, total. Si aplicamos filtros, pues aquí lo tenemos en, a ver, voy a hacer esto un poquito aquí. Estamos en la pestaña Inicio, en el grupo de comandos de edición, ordenar y filtrar. Y aquí tenemos el comando filtro. Dice que su método abreviado es Control Shift L. ¿Y qué es lo que hace? Pues activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Después haga clic en la flecha del encabezado de columna para restringir los datos. Entonces filtro pues nos va a servir para eso. Cuando aplico filtro, aparecen esas pequeñas flechas en los encabezados que nos están indicando que ya podemos nosotros restringir algún tipo de dato, porque se imagina esta base de datos como solo es de ejemplo, solo tiene 39 registros, no tiene 40, porque aquí está en la fila 40. Pero como la primera fila está ocupada por el encabezado, hay 39 registros. En el video decía que se manejaba una base de datos de más de 16,000 registros. Buenas noches, Zenias. Comprendo, Zenia, a veces es complicadísimo esto de la hora de salida de trabajo, pero bienvenida, qué bueno que se ha podido unir. Entonces, ustedes pueden tener, como se nos decía ahí en el video corto, ¿verdad? Ustedes pueden tener muchísimos más registros ya en su vida laboral. Ustedes pueden tener una gran cantidad de datos. Entonces, de pronto, ustedes solo quieren mostrar algunos, porque hay bases de datos tan grandes que de pronto solo necesitamos un determinado dato. Y para estarlo buscando entre medio de todo, filtro nos viene a ayudar precisamente para eso. Estoy ubicada, por ejemplo, en el encabezado de fecha. Y si presiono en la flecha hacia abajo, nos aparece, pues, la fecha, ¿verdad? Y nos aparece aquí filtros de fecha. Y están estas palabras como bastante comprensibles.
¿Qué es lo que quisiéramos filtrar? ¿Una fecha igual a una? ¿De pronto queremos una determinada fecha en específico? ¿Antes de una fecha igual en específico? ¿Después de una determinada fecha? ¿Entre un rango de fechas? ¿Mañana? Si no hay de mañana, pues no va a mostrar nada, porque yo no tengo fechas de mañana, solo tenemos aquí fechas de enero, en el ejemplo. Hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada, próximo mes, este mes, mes pasado, próximo trimestre, este trimestre. Vemos qué sucede si presiono este trimestre. Pues fíjese que sí lo filtró, porque si usted se fija, los números de fila aparecen en azul. Entonces, eso indica que hay un filtro aplicado. E indica también que este ya no es una flecha, sino que es un embudo. Entonces, también me indica que hay un filtro aplicado. Aquí no se ve la diferencia porque como estamos hablando de trimestre pasado, este trimestre decía, este trimestre, entonces pues no vemos como que haya filtrado algo porque como todas las fechas son de enero, pero no se ve, pero el filtro se aplicó. Luego, próximo año, este año, año pasado, hasta la fecha, todas las fechas en el periodo. Y usted puede ir como delimitando sus filtros. Este filtro personalizado igual es muy parecido a estos anteriores. De que usted puede elegir fechas. Aquí las palabras son bien... Como comprensibles, como para saber qué filtro pudiésemos necesitar en algún momento. Aquí los valores predeterminados es que dice es posterior o igual al 1 de enero y es anterior al 1 de abril, dice. Si se presiona aceptar, veamos si hizo algún tipo de filtro. Claro, porque como solo son fechas de enero, no veremos como tanta diferencia. Si quisiéramos borrar el filtro, aquí está, ¿verdad? Borrar filtro de fecha, porque si recuerdan en la teoría, se nos decía que los filtros se aplican temporalmente. De pronto solo queremos saber temporalmente un dato y pues ya. Ya ok, ya me sirvió el filtro, ya no lo necesito por el momento. Borrar filtro de fecha. En el caso del otro filtro que dice vendedor, pues nos va a mostrar, por supuesto, la lista de vendedores. Aquí podemos desmarcar donde dice seleccionar todo y, por ejemplo, solo dejar seleccionado al vendedor 1. Y solo nos va a mostrar al vendedor 1. O queremos también al vendedor 1 y al 2. A ellos dos los queremos filtrar. Pues ahí nos muestra el vendedor 1 y el vendedor 2. Sobre ese filtro quisiéramos aplicar otro, porque aquí nos muestra todas las zonas de los vendedores. Entonces usted dice, quiero a esos dos vendedores en una determinada zona. En la zona solo de Oriente. Aceptar. Y le está mostrando al vendedor 1 y 2 solamente de la zona Oriente. Ya pues ya sabemos cómo borrar filtros, borrar el filtro de zona. Y borrar el filtro de vendedor. Si queremos que la tabla, ya queremos verla toda como originalmente están nuestros datos.
Entonces, vean las diferencias de opciones que tenemos también cuando dice aquí filtros de texto. Ya no aparecen como todas las opciones que nos aparecían en fecha. Voy a fecha, a filtros de fecha y tenemos muchas opciones correspondientes a la fecha. Aquí ya estamos en un tipo de dato de texto y ahora los filtros corresponden a texto. Es igual a un nombre en específico, no es igual a un nombre. O sea, usted quiere un nombre, pero no quiere que se muestre uno. Comienza por, ya ve que los nombres, ¿verdad? Pues son tan variables que puede usted como filtrar aquellos nombres que comiencen por algún tipo de letra o que terminen con un tipo de letra. O que contengan en medio, ¿verdad? Que sean vendedores, por ejemplo, López. O que no contenga. El filtro personalizado es muy similar a los de arriba. En el filtro personalizado igual se le pone, ¿verdad? Es igual a. Si usted le pone uno y presiona aceptar, pues ahí, a ver, no mostró nada porque no hay un vendedor que solo se llame uno, ¿verdad? Sino que se llama vendedor uno, ¿verdad? En este caso, voy a borrar ese filtro y digamos filtro personalizado. Digamos... Comienza por, aquí en este ejemplo, todos comienzan por vendedor, no comienza por, termina con, y si le pongo el número uno, por ejemplo, termina con uno, aceptar. Pues ahí sí me los mostró, ¿verdad? Porque hay vendedores que terminan con el nombre uno, tanto el uno como el once. Entonces ahí los muestra si queremos hacer ese tipo de filtro personalizado. Voy a borrar filtro. Y aquí hay pues como varias opciones que pueden elegir, ¿verdad? No termina con, es como delimitar, ¿verdad? Contiene. Y se pueden hacer como las comparaciones, por ejemplo. A medida usted vaya necesitando las cosas, usted va a ir como buscando, ¿verdad? Quiero ver si el filtro que yo necesito para mi ejemplo está y lo puedo hacer, ¿verdad? Recuerde que ya en la vida práctica cada caso es muy distinto. Alguien puede necesitar un tipo de filtro, otro puede necesitar otro tipo de filtro, pues ahí están todos disponibles para que usted considere cuál es el que puede necesitar en algún momento. Si de pronto solo queremos a los de la zona centro, sin importar los vendedores, pues tenemos ahí a los vendedores de la zona centro. Borramos el filtro y, digamos, nos pasamos aquí a los datos numéricos, que son cantidad y total. Y en cantidad nos aparecen los filtros de número y vea que son distintos también. Entonces, las opciones de filtro que nos aparecen tanto en número como en texto como en fecha, ya usted ha visto que son distintos. Hay unos que son, se parecen, pero igual los nombres son bastante comprensibles. Entonces, por ejemplo, usted anda buscando como cantidades de un producto que haya vendido un determinado vendedor. Por ejemplo, ¿quién vendió más de 80 productos? Digamos, de un producto, ¿quién vendió más de 80? Entonces, allí pues nos va a mostrar aquellos vendedores que han vendido más de 80 unidades de un determinado producto. Borrar el filtro y lo mismo sucede con total. Aquí, ¿cuánto es el total de ventas, por ejemplo, de ese vendedor?
Quiero saber, por ejemplo, quiénes vendieron menos que 500. Esos vendedores cuya venta total es menor a 500. Pues ahí nos aparece el filtro con los totales y los vendedores que han vendido menos de 500. Aquí no se especifica qué, ¿verdad? Si unidades, si dinero, pues ahí estamos ejemplificando. Entonces, así es como funcionan los filtros con sus opciones. Hay otro, voy a insertar aquí una fila. Y por ejemplo, vamos a escribir allí, por ejemplo, centro, digamos. Vamos a ver si nos aparece. Si yo tengo esta estructura de mis datos, he insertado una fila antes de donde empiezan mis datos. Y he escrito centro en la columna correspondiente a la zona. Si yo escribo esa palabra, hago clic derecho, aquí me da una opción que dice filtrar. Y me da otras opciones. Dice filtrar por valor de la celda seleccionada, filtrar por color, filtrar por color de fuente, filtrar por icono. Esto de icono recuerda del formato condicional. Voy a presionar aquí donde dice filtrar por valor de la celda seleccionada. Esa es otra manera como usted puede aplicar filtros. Uno escribe, hace clic derecho y selecciona exactamente ese filtro, ¿verdad? De esa palabra escrita. Entonces, voy a borrar el filtro como para hacer otra prueba y escribo, por ejemplo, Oriente. Hago lo mismo. Yo quiero, esa es como otra forma, ¿verdad? Escribo la zona Oriente en esa celda, hago clic derecho, filtrar por valor de la celda seleccionada. Y me muestra, pues, los de Oriente. Voy a borrar filtro. Entonces, esa sería como otra manera de que usted pueda aplicar filtros. Está la otra manera para aplicar filtros, y esa la tenemos en Datos, en la pestaña Datos, en el grupo de comandos que dice ordenar y filtrar. Disculpen, voy a tomar agua. Disculpen. Entonces tenemos en la pestaña Datos el grupo de comandos Ordenar y Filtrar. Y aquí dice Avanzadas. Si presionamos ese comando de Avanzadas, dice Opciones de filtrado con criterios complejos. Nos muestra este cuadro de diálogo de filtro avanzado, con dos acciones: filtrar la lista sin moverla a otro lugar, o es decir, que si nosotros quisiéramos aplicar el filtro aquí mismo, en donde están los datos originales, que es lo que hemos hecho anteriormente, aplicar los filtros con estas flechas. Esta nos da otra acción que si esos datos nosotros los queremos extraer a otro lugar, copiar a otro lugar. Si, por ejemplo, en algún momento queremos
que nuestros datos originales no se toquen, sino que solamente queremos mantener nuestros datos originales y llevarnos ese filtro a otro lugar. Automáticamente, Excel, con su inteligencia artificial, nos sugiere el rango de la lista, que es desde A2 hasta E41. Y en efecto, ese es todo el rango de nuestros datos. Y aquí dice un rango de criterios. Para eso entonces necesitamos un rango de criterios. Entonces quiere decir que tenemos que establecer los criterios aparte. Entonces decíamos, ok, quisiéramos, a ver, tenemos aquí 2 de enero, todas son fechas de enero, pero digamos que llega desde el 2 hasta el 15. Vamos a hacer algo. Cuando usted tenga que hacer este filtro de avanzadas, no escriba los encabezados, sino que usted los tiene que copiar y los tiene que pegar. No los vaya a escribir, porque eso lo detecta el filtro. El filtro tiene que encontrar una copia fiel de el encabezado de esos datos. Entonces hay que copiar y pegar. Y por ejemplo, vamos a ponerle una fecha. ¿Existe un 10 de enero? Sí, existe. Le voy a poner 10 de enero. Recuerde que el que maneja los datos conoce los datos. Entonces, claro, dentro de tanto dato posiblemente hay algo que se escape. Pero el que maneja sus datos conoce sus datos. Entonces, digamos que tengo esos criterios. Y voy a irme a avanzadas. Mi criterio únicamente va a ser el 10 de enero del 2023. Entonces, en avanzadas, ¿qué sucede si le dejo la acción? Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Le voy a dejar esa acción. Inteligentemente Excel ya nos ha seleccionado de manera predeterminada el rango de lista. Mi rango de criterios es este que acabo de hacer. Entonces, mi rango de criterios lo vengo a seleccionar todo. Todo el rango de criterios. Y voy a presionar aceptar. Pues lo que esperábamos, que solo nos tenía que mostrar la fecha del 10 de enero. Solo que aquí quizás me ubiqué mal en hacer esa tabla de filtros de criterios. Quizás la tabla de criterios no la vamos a hacer al lado, porque miren lo que ha pasado. Como lo que hizo fue un filtro, entonces claro, oculta todas las demás filas. Entonces en este caso me ocultó esta que... puede ser que en algún momento yo no necesite eso, ¿verdad? ¿Qué sucede si presiono aquí en borrar? Borra el filtro y el estado de ordenación del rango actual de datos. Aquí en borrar. Entonces, lo que vamos a hacer mejor es que mejor voy a insertar otras filas aquí arriba para que no nos pase lo que nos acaba de pasar. Voy a insertar esas filas. Me voy a traer estos datos para acá. Solo que esto lo voy a borrar, porque ya ahí ya no lo vamos a necesitar. Nos hemos traído nuestra tabla de criterios para arriba. Y hago lo mismo, voy a avanzadas. Allí vean que mi rango de lista, yo tengo que revisar, hay que verificar. Ya mi rango de lista, Excel me lo ha pasado para acá, lo cual no es cierto. Mi rango de la lista van a ser mis datos originales. Entonces, voy a seleccionar. Para seleccionar una tabla rápidamente, para no tener que, porque imagínense aquí, porque yo solo tengo 39 registros,
pero cuando tenga más de 10,000, que tenga 40,000, entonces es mejor que así como yo me ubiqué solo en una celda. Entonces, cuando ya tengo esa selección, presiono Control Shift, flecha a la derecha, y me abarca toda horizontalmente, y luego Control Shift, flecha hacia abajo, y ya automáticamente tengo todos los datos seleccionados. Entonces, solo verifico. Esto yo lo tengo que verificar. ¿Es ese mi rango de lista? Sí, es ese. ¿Y mi rango de criterios cuál es? Mi rango de criterios. Borro eso porque ya no es eso, sino que mi rango de criterios es este. Presiono aceptar. Pues ya sabíamos lo que nos tenía que resultar y ya no tenemos el error, ¿verdad? De que nos oculta porque esto lo teníamos al lado. Entonces es mejor tener el cuadro de criterios arriba. Voy a borrar ese filtro. Digamos que queremos aquí al vendedor 2. Voy a escribir que queremos al vendedor 2. Funciona lo mismo. Avanzadas. Vaya, para que no nos pase esto de que dice que Excel no puede determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. O sea, Excel se perdió aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy ubicada en una celda en blanco. Entonces, Excel no sabe qué hacer, no sabe qué seleccionar. Entonces, mejor nos ubicamos dentro del rango de datos de cualquier. Una vez estemos en cualquier celda de nuestro rango, pues ya así ya me puedo venir a avanzada. Y ahora Excel ha detectado que mi rango de lista es exactamente el que es, ¿verdad? Que va de A5 a E44. Voy a moverle la acción. Quiero copiarla a otro lugar. Y mi rango de criterios, ahí está ya mi rango de criterios. Ese está bien ya. No lo modifico, ese es. Hay que verificar. Entonces, como le hemos dicho que la acción va a ser copiar a otro lugar, aquí voy a decirle dónde lo voy a copiar y eso va a ser en otra celda. Digamos que yo ese filtro lo quiero en esta celda. Ahí quiero que me copie el filtro. Presiono aceptar. Observen entonces que los datos originales no se tocaron y el filtro me lo trajo aparte. Solo me trajo al vendedor 2. ¿Qué pasaría si quiero, digamos que si yo quiero tener como filtro y quiero ir acumulando mi filtro, yo ahí lo puedo dejar? Y simplemente yo digo ahora, quiero, por ejemplo, en la zona. Sí, Jessica, adelante. Licenciada, y si usted hace, digamos, tiene el cuadro principal. Sí. Y quiere copiar el filtro, pero no así como usted lo ha hecho sobre la misma hoja, sino que en una hoja nueva, que sería la hoja 2, ¿pierde la fórmula o es lo mismo? Fíjese que en otra hoja sí no se puede. Ahí lo que usted puede hacer es que cuando ya lo tenga aparte, es venir a seleccionar esto que ya sabe usted que es el filtro que necesita. Y esto como ya es un dato normal de Excel, lo que puede hacer es quizás cortarlo y traérselo a otra hoja. Porque fíjese que el filtro sí no permite que se haga en otra hoja. Ahí ya le quité. Normal. O sea, primero usted mejor haga el filtro en la misma hoja y luego lo corta y se lo lleva a otra hoja. Sí, gracias. Porque fíjese que, digamos que vamos a hacer un ejemplo como lo que usted ha planteado. Digamos que yo quiero un filtro solo de la zona occidente.
Entonces, ya sabe, ¿verdad? Hacemos clic en cualquier celda dentro de los datos. Avanzadas. Aquí está mi acción, porque necesito copiarla a otro lugar. Verifico que mi rango de la lista sea ese. Y sí va a ser ese, ¿verdad? Usualmente Excel siempre nos va a seleccionar como el correcto, pero verifíquelo. Copiar a otro lugar, mi rango de criterios es el mismo, mi rango de criterios. Entonces acá dice copiar a. Fíjese que aquí dice libro 1 porque así se llama el libro, aquí en la parte de arriba. No lo veo, pero usted lo ve. Aquí está, libro 1, hoja 2, dice aquí, fíjese. Quiero ver en qué celda está, solo me voy a desplazar. Ah, no, ahí es un problema. Ok, digamos que yo ese filtro lo quiero aquí. Voy a presionar aceptar. Entonces me dice que la referencia no es válida. Entonces yo no puedo hacer esto para otra hoja. Entonces yo creo que la salida sería la que acabo de mencionarle. Que mejor haga el filtro en la misma hoja. Digamos que lo voy a copiar siempre aquí en esta celda. Voy a presionar aceptar. Y me está mostrando solamente la zona occidente. Entonces, como usted lo quiere aparte, entonces mejor, ni modo. Hay que hacerlo primero aquí y nos lo llevamos, ese filtro nuevo, con control X, digamos, ¿verdad? Y nos lo llevamos para acá, para la otra hoja donde yo estoy haciendo mis filtros. Entonces, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que sí, no, los filtros no permiten esa acción, pero digamos que la salida puede ser esta. Digamos que en cantidades, ¿qué sucedería si, a ver, voy a, recuerde que esto usted no lo escribe, esto usted lo copia y lo pega. Lo que va a escribir va a ser el encabezado de la tabla original, pero cuando quiera hacer sus criterios, usted lo tiene que copiar y pegar, porque muy probablemente si lo escribe no le va a funcionar. ¿Por qué he puesto dos cantidades así? Porque quiero ver qué sucede si pongo dos cantidades. Digamos, entre 70 y... ¿Qué sucedería? Si yo hago eso, por ejemplo. Aquí creo que tengo que ponerle una comparativa. Mayores a 70. Mayores a 70 y menores a 90. O sea que yo esperaría entre 70 y 90, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera. A ver qué pasa. Voy a venirme aquí a avanzadas. Estamos copiando a otro lugar. Mi rango de lista ese es, ¿verdad? Ya Excel lo selecciona predeterminado, pero hay que verificar. No vaya a ser, ¿verdad? Mi rango de criterios, voy a borrarlo y voy a seleccionar mi rango de criterios, que es este. ¿Y a dónde lo voy a copiar? Voy a borrar esto y lo vamos a copiar aquí mismo. Presiono aceptar. En efecto, solo me ha mostrado cantidades entre 70 y 90. Cuando ustedes quieran hacer como esa, quieran presentar ese filtro con ese rango, entre 70, mayores a 70, menores a 90, y nos ha filtrado en efecto esas cantidades. Mayores a, entre 70 y 90. Veamos otro filtro, digamos que el total. ¿Qué va a pasar si yo, por ejemplo, voy a insertar una fila más? Voy a insertar una fila.
Y digamos que en las cantidades, quiero yo, por ejemplo, 800, 900. ¿Cuál sería la diferencia? Aquí quizás mejor voy a borrar. Bueno, no importa, vamos a dejarla así porque estamos en la práctica y queremos esta, o sea, queremos saber qué sucede con los cambios, queremos saber qué pasa. Si yo dejo ahora, ya no las dejo a la par. Las dejo así. Me ubico dentro de mis datos originales avanzadas. Copiar a otro lugar. Mi rango de lista sigue siendo el mismo. Copiar a otro lugar. Mi rango de criterios. Ojo con el rango de criterios. Lo borro. Porque mi rango de criterios ahora es así. ¿Y a dónde quiero mis datos? Aquí abajo, aquí en otra celda. Aquí quiero el otro filtro. Aceptar. Vaya, no me mostró nada. ¿Por qué? No hay como una cantidad exacta que diga 800 y 900, pero probemos eso, ¿verdad? Porque el filtro no encontró nada en esas cantidades. Pero aquí quizás un detalle. Voy a ponerle ahí mayor a 800 y le voy a poner menor a 900. No voy a borrar eso. Voy a dejarlo así y voy a hacer lo mismo. Me ubico dentro de mis datos originales avanzadas, copiar a otro lugar, mi rango de criterios me lo ha seleccionado, quiero que lo copie en la celda aquí. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Dice mayores a 800 y menores a 900. Vale, aquí lo que nos ha mostrado, a ver cuántos registros son. Para saber cuántos registros son, voy a seleccionar. Recuerde que la selección rápida, porque usted aquí puede tener muchos, aquí porque son pocos, pero usted puede tener muchos. Usted puede ubicarse en la primera celda, presionar Control Shift flecha abajo para que le seleccione hasta el último dato de ese rango. Y aquí usted puede ver que tiene 39 registros, es decir, los tiene todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Podemos decir que quizás es no filtro, y muy probablemente no filtro, pero yo puedo entender entonces que cuando hacemos el filtro a la par, es porque su conector es una I. Recuerde que la I se tienen que cumplir los dos valores. Y cuando los tenemos en vertical, ese conector es una O. Es decir, que estamos diciendo, si aquí habíamos puesto mayores a 70 y menores a 90, entonces, las dos condiciones las tenía que hacer verdaderas para mostrar un dato. Pero aquí le estamos diciendo que sean mayores a 800 o menores a 900. No nos importa mucho. Entonces, como cualquiera de las dos se cumple, ya sea que como todos los valores son mayores a 800 y menores a 900, entonces los ha mostrado todos. Entonces, usted tiene que ver aquí qué es lo que más le puede servir, ¿verdad? Si lo dejamos a la par, es el conector I. Recuerde que ese conector tienen que cumplirse, todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Y si lo dejamos así, con el conector O, no importa. Con uno que se cumpla, él efectúa la operación. Entonces, no es que esté malo el filtro, simplemente le dijimos, o mayores a 800 o menores a 900, no importa. Ah, ok.
Excel nos devolvió todo, porque todo para él cumple esa condición. ¿Qué sucedería si quisiéramos, digamos, parte de los datos? No queremos como 1, 2, 3, 4, 5, porque esta tabla solo tiene 5 columnas, pero las suyas tienen muchísimas columnas. Entonces usted dice, pero es que no quiero todas las columnas, yo solo quiero al vendedor y al total. Solo eso quiero. Entonces, pues le decimos, ¿verdad? Al vendedor, aquí le decimos, aquí me voy a llevar lo que necesito. Recuerde, lo copio. Copio ese encabezado porque es lo que necesito en el filtro. Y me lo llevo, digamos, a una celda de aquí. Aquí, en esa celda. Control V. Recuerde que esto es copiado y pegado. Y como solo quiero el vendedor y el total, control C en el encabezado. Solo esas dos cosas quiero de todos los datos que pueden haber en los datos originales, solo quiero esas dos. Entonces decimos, vaya, y vamos a ver ahí qué criterio le vamos a poner. Vendedor. Vendedor 3. Clic dentro de la tabla, dentro de mis datos originales, avanzadas. Copiar a otro lugar. Verifico mi rango de lista que usualmente ya de aquí en adelante Excel no se va a equivocar, pero hay que verificar, ¿verdad? Porque los inteligentes somos nosotros. Entonces el rango de criterios, pues ahí veo, borro como para estar segura, ¿verdad? Y selecciono mi rango de criterios. Y le digo que lo copie aquí en, aquí tengo que seleccionar las dos. Esos dos encabezados los tengo que seleccionar. Y voy a presionar aceptar. Entonces, ese filtro exactamente solo me ha mostrado el vendedor que se necesita y su total, que son los únicos datos que nos interesan en un determinado momento. Entonces usted en un rango de datos puede hacer los filtros que usted desea hacer. Sí, Jessica. Y ahí usted le podía haber puesto, digamos, vendedor 3, pero que le especifique que tenga el total mayor a 900. Ah, hagamos eso. Vendedor ¿sí? 3 y que el total sea... mayor a 900. Veamos... ¿qué comportamiento vamos a tener? Clic dentro de los datos, avanzadas, copiar a otro lugar, mi rango de lista tiene que ser todo, mi rango de criterios. A1F2, sí es, A1F2, sí. Aunque usted igual puede borrar y volver a hacerlo como para estar seguro. Aquí lo vamos a decir que lo copie. Ah, aquí se me olvidó un detalle porque no quiero borrar este filtro. Entonces me voy a copiar esos encabezados y los voy a pegar aquí. Porque digamos que ese filtro lo necesito y ahí lo voy a dejar. Entonces voy de nuevo. Copiar a otro lugar, mi rango de criterios. Y lo copie. Selecciono las dos celdas y presiono aceptar. Entonces, en efecto, el vendedor 3 con sus ventas mayores a 900. Funcionó, ¿verdad? Si no estamos como tan seguros, podemos venir aquí a la tabla original, aplicar un filtro normal
venir a seleccionar al vendedor 3 nada más y venir a seleccionarle que el filtro de números sea mayor que 900. ¿Verdad? Que esa es como la otra forma, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Vea, vendedor 3, 900, como para comprobar nada más. Y aquí recuerde que usted puede aquí eliminar los filtros, borrar filtro y borrar filtro. Entonces eso puede hacer usted con los filtros, ¿verdad? Recuerde que usted puede ahí practicar, de acuerdo a sus necesidades, lo que vaya necesitando, lo que usted crea que puede utilizar, ¿verdad? Creo que ahí estaría el tema de los filtros. No sé qué más, si alguno de ustedes tiene algún otro planteamiento. Sí, Katherine, adelante. Buenas noches, Lick. Buenas noches. No sé si podría hacerme el favor de hacer nuevamente lo que, o sea, de poner fecha, vendedor, zona, cantidad total, lo puso arriba, porque dice que no se copia, ¿verdad? Porque si se copia no se van a hacer las, no se va a hacer como la búsqueda o algo así. No sé sí, si me entiendo. Fíjese que yo lo pasé para acá, mi cuadro de criterios, porque inicialmente yo lo tenía aquí al lado. Entonces, cuando lo tenía aquí al lado de los datos originales, lo que pasaba es que me todo ocultaba. Se borra. Ajá. Ajá. Fíjese que ¿y quizás cómo? No es que lo borre, sino que me los ocultaba. Entonces yo dije, y si yo no quiero que los oculte, mejor quizás lo más saludable es mejor tener nuestra tabla de criterios aquí arriba de los datos. Entonces lo que hice fue insertar filas, hice clic en digamos ahí en un número, ¿verdad? Clic derecho y presiono insertar para que se inserten filas y yo pues pueda ya poner datos arriba, ¿verdad? Quiero ver, aquí hay un, bueno, aquí hay, por ejemplo, si ustedes presionan control más, también pueden insertar toda la fila o columna, o mire lo que puede hacer. Si presiona control más, también lo puede hacer, ¿verdad? Pero, sí. Entonces lo que hice fue mejor insertar filas y dejar mi cuadro de criterios arriba. No, no sé si le comprendí su pregunta. Solo entonces no es que se escriben, sino que se copia. Sí, fíjese que eso sí, los filtros son como bien estrictos en eso. Usted, su cuadro de criterios, estos encabezados, los tiene que copiar de la original, copiar y pegar. Porque si los escribe para el filtro, es otro dato. Entonces, como es otro dato, lo más probable es que no le funcione. Entonces, mejor los encabezados de la original, mejor los copiamos y los pegamos. Para que el filtro entonces identifique. Me había confundido. Ajá, ok. Gracias. Sí, con gusto. Pues para que el filtro identifique que estamos hablando como del mismo rango. Ok, entonces ahí estamos con el tema de los filtros, pues si gustan, pues, y no tienen alguna duda, pues solo nos faltan segundos, pues es válido que ya nos podamos salir, ¿verdad? Así que si ustedes ya no tienen más dudas, pues nos quedamos hasta acá. Y pues les deseo feliz descanso, buenas noches y nos vemos mañana a las 8. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.